Muy buenas noches para todos y bienvenidos a lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Las noticias estuvo presente en la ceremonia de premiación de los ganadores del Festival Francisco el Hombre. Nuevamente Riohacha vibró a ritmo de caja guacharaca y acordeón con la premiación de los ganadores de la pasada edición del Festival Francisco el Hombre. Gracias a Dios este premio nos ha cambiado muchas cosas, nos ha cambiado la vida para bien, nos ha abierto las puertas de muchas cosas. El proceso y las fusiones y todas las locuras que se nos han ocurrido a los hijos del viejo Migue tuvieron un efecto en un jurado selecto. Más de 300 personas entre autoridades y amantes de este género disfrutaron de la presentación de los ganadores y muestras folclóricas de la región. Y hoy, Día del Libro, queremos hablar y queremos hacer un paralelo del texto físico, de los libros físicos y también de los textos digitales. Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos han traído al mercado los llamados libros digitales, los cuales han transformado las formas de creación y la relación entre el lector y escritor. Ha bajado evidentemente la consulta, sobre todo estudiantil. ¿Pero por qué en ocasiones preferimos acudir a los libros electrónicos? Pues la lectura en pantalla, digamos, tiene sus ventajas. Por ejemplo, la rapidez. Ventajas del libro en papel. Por ejemplo, no necesita ningún aditivo. Tú no necesitas un equipo adicional para leer este libro. Aunque lo más importante es disfrutar de un buen texto, no perdamos la esencia de visitar bibliotecas y librerías. Y los siguientes artistas nos traen propuestas musicales llenas de romanticismo, pero también de mucho sabor. Los Twins llegan para contarnos el secreto. El secreto es el típico caso de amigos con derecho. Esos son esos dos personajes que cada uno tiene su pareja, pero cuando se ven se quieren comer a mordisco. Su paso por las noticias nos hablaron de su nuevo concepto musical. Venimos más urbanos, queremos conquistar otro nuevo público. Que quede entre tú y yo nada más. Por otra parte, Rashid Sawadi nos presenta como solista Eres mi sueño. Trata de esa persona que fue una parte o es muy especial en tu vida. Entonces tú lo que le dices es que quieres despertar de ese sueño para que sea una realidad. El tema, que tiene una fusión tropical y romántico, se posiciona en los primeros lugares en las estaciones radiales.